Aleluya, 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 aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hemos cantado el Aleluya. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Esta es la buena noticia que anuncian los apóstoles, que anuncia la Iglesia, que anuncian los catequistas en el mundo entero. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las enfermedades, dolencias, castigos que tenían que caer sobre nosotros, cayeron sobre Él. Fíjate en la primera lectura. Los israelitas abandonaron a Dios, cometieron muchos pecados. Entonces, Dios les mandó el ejército de los caldeos y apresaron al rey. Le sacaron los ojos, mataron a sus hijos y a todos los que intentaban escapar, también los mataron, etc. Todas estas maldiciones que aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento es porque han abandonado al Señor por sus pecados. ¿Y cuál es la buena noticia? Porque nosotros no somos mejor que Israel. Hoy hablaba por videollamada con un hermano de Honduras y decía: ¿de dónde Dios me ha sacado? Una vida de borrachera, infidelidades, y todos somos pecadores, hermanos. Entonces tenemos que sufrir una serie de castigos enormes. Pero ¿cuál es la buena noticia? Porque Evangelio significa la buena noticia que anuncian los apóstoles desde hace 2000 años, la Iglesia, los catequistas, los sacerdotes. ¿Cuál es? Que todas esas maldiciones que tenían que caer sobre nosotros, que somos como el pueblo de Israel, hemos abandonado al Señor, somos pecadores. ¿Cuál es la buena noticia? Evangelio significa buena noticia. Pues la buena noticia es que todos esos castigos cayeron sobre Cristo. El inocente sufrió por los culpables. El justo murió por los injustos. Por tanto, estás perdonado. Aunque hayas hecho los pecados más gordos, Dios te ama. Eso anuncia la Iglesia ayer, hoy y siempre.
Por eso el cristianismo es una buena noticia. ¿Quién no quiere la liberación de nuestros pecados? Si son los pecados los que nos atormenta, ese aborto o cinco abortos que te provocaste, el haber engañado a tu esposo, el haber maltratado a tus hijos. ¿Cuántas mamás lloran porque han sido muy duras con los hijos, los han maltratado y luego están allí llorando? ¿Cuánto nos pesan los pecados? Entonces, ¿qué anuncia Cristo? ¿Qué anuncia la Iglesia? Que Él tomó nuestras enfermedades. Que tenemos a la derecha del Padre un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades. Y ahí encontramos el descanso. Pero ¿cómo veré a Dios si soy impuro? Fíjate lo que dice San Pablo. Dios nos hará irreprensibles hasta el día del juicio final. Fiel es Dios y Él lo hará. Yo no sé cómo cambiar. Siempre me dominan los malos pensamientos, los juicios. ¿Cómo cambiaré? Pues mira, Dios lo hará, dice San Pablo. Dios nos hará irreprensibles. Dios nos hará santos. Para que cuando llegue el día del juicio podamos escuchar del Señor: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y el Evangelio nos muestra a Jesús con una muchedumbre que bajan del monte. Hemos estado leyendo todos estos días trocitos del Sermón de la Montaña. Sabéis que ayer proclamamos ese Evangelio conclusivo del Sermón de la Montaña, que el que escuche las palabras de Cristo y las ponga en práctica es como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca, y el necio, insensato, no edificó en la roca, que es Cristo, edificó en los ídolos del mundo, placeres, dinero. Entonces, eso es edificar en la tierra, en la arena. Vinieron los torrentes y cayó toda la casa, se hundió. Entonces, Jesús acaba estos discursos, el Sermón de la Montaña, y baja del monte con una muchedumbre. Y se le acerca un leproso y se pone de rodillas. Fíjate, qué humildad, ¿eh? Ponerse de rodillas es reconocer que somos pecadores. Cuando entres en tu habitación, ponte de rodillas, si te lo permite la artrosis, o si no, en una silla sentado, y di: Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué dice este leproso? Señor, si quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. Dice San Juan Crisóstomo. Fíjate, el leproso reconoce en Cristo toda autoridad sobre su enfermedad. Si tú quieres, me puedes limpiar. Y si no quieres, seguiré leproso toda mi vida. Porque ni la esposa, ni los hermanos de comunidad, ni los hijos, ni el dinero, ni nada nos puede curar la lepra. La lepra es el egoísmo, vivir para sí, todo para mí. Y si el otro no hace lo que yo quiero, comienzan los gritos, los juicios, lo que sea. Porque este es el pecado. El pecado es uno, la soberbia, que tiene muchas ramas: de lujuria, de envidias, de iras. Pero el pecado es uno, la soberbia. El pecado nos hace Dios. Y como dice el primer mandamiento, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Como yo soy Dios, todos me tienen que amar. Y si uno no me ama, no está atento, enseguida vienen los juicios, vienen hasta los golpes, vienen los odios, etc. Entonces, hermanos, este Evangelio es maravilloso, porque todos somos leprosos. Y no basta la curación física, sino la curación espiritual. El corazón está leproso, el egoísmo, hacerme Dios, y todo está en función mía. La sexualidad, para disfrutar a tope. Pornografía, pensamiento horrible, fornicaciones, lo que sea.
los bienes para acapararlos, la avaricia, lo que es el egoísmo que te hace Dios, esa es la lepra. No basta la curación física, hace falta otra curación más profunda. ¿Os acordáis de aquellos 10 leprosos que gritan a distancia? Pues claro, porque pueden contaminar, el leproso puede contagiar. Ahora estamos en tiempo de pandemia, que un poco de distancia, 2 metros, con mascarilla, porque podemos contagiar o nos pueden contagiar. Entonces, el Evangelio dice que se pararon a distancia los leprosos y gritaron a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús le dijo: Vayan a los sacerdotes y ofrezcan la purificación que mandó Moisés. Y yendo de camino, se curaron los 10. Y cada uno se fue: Uy, ya estoy curado, ya puedo ir a la fiesta, ya no hay peligro de contaminar, de contagio, ya puedo el traguito, el whisky, si es mejor, el whisky escocés, y tal, y la, esto y lo otro, y la. Se olvidaron. Pero uno volvió, se puso de rodillas ante Jesús y le dio gracias. Gracias, Señor. Un corazón agradecido. Gracias, Señor. Y Jesús dice: Pero si fueron curados los 10, ¿dónde están los otros 9? ¿Solamente este ha venido a dar gloria a Dios? Vete. Ahora sí estás curado. Vete, tu fe te ha curado. Ahora estás curado. Porque dice San Ambrosio y San Juan Crisóstomo y todos los padres de la Iglesia que los otros 9 se curaron de la lepra material, pero se llevaron una lepra peor. ¿Qué lepra? Dice San Ambrosio: el desagradecimiento. No fueron agradecidos. Siempre estaban murmurando, quejándose de todo, exigiendo. No tiene un corazón agradecido a Cristo que nos ha salvado. Siempre maltratando, siempre gritando, odiando. Dice: sí, sí, dice San Ambrosio, se fueron curados de la lepra del cuerpo, pero se llevaron en el alma una lepra mucho peor. ¿Qué lepra? El desagradecimiento. No fueron agradecidos. Y entonces se olvidaron pronto de Cristo. Volvieron a su vida, al pecado. Volvieron a la normalidad, ¿eh? El mundo sueña con la normalidad. Salir de la pandemia, entrar en la normalidad. ¿Y para el mundo qué es la normalidad? Pues el pecado, pecar y hacer dinero. Bien, hermano, este leproso se pone de rodilla y dice: Señor, si tú quieres, si tú quieres, porque mi curación está en tu poder. Dice San Juan Crisóstomo que le reconoce a Jesús el poder de curarle, el único, no el dinero, no el sexo, no los amigos, no la fiesta, no el deporte. Cristo nos puede curar. Y Jesús dice: quiero, le tocó, con riesgo de contagiarse. Jesús ama al pecador, al leproso, y le dice: quiero, queda limpio. ¿Por qué dice esto? Porque Cristo es la imagen de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que todos los hombres se salven. Por eso dice, lo que quiere, viene a decir Jesús, porque este leproso es la humanidad entera. Este leproso eres tú y soy yo, es toda la humanidad. Sean chinos, o japoneses, o americanos, o ecuatorianos. Somos leprosos, no podemos amar. Nuestra lepra es el egoísmo, vivir para mí y todo en función mía. Entonces Jesús quiere lo que quiere Dios. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres se salven, que todos los leprosos se curen y tengan un corazón agradecido y desde la mañana se levante alabando a Dios. Gracias, Señor, por el nuevo día. Eres fantástico por la historia que ha hecho conmigo. Eres maravilloso. Ya no podía darme más. Me ha dado la vida, me da el alimento, el aire, el sol. Me das a tu hijo, que se hace maldito
para que yo ya no sea maldito, sino que sea santo y herede el cielo. Me das el Espíritu Santo para que te llame papá, padre. Ya no cabe más. Gracias, Señor. Decía San Juan de la Cruz, el que busque milagros, visiones de Jesucristo, que se me aparezca la Virgen del Cajas, una aparición de la Virgen, el que busque esos milagros está ofendiendo a Dios, porque Dios dice, pero ¿qué quiere más que yo te diga? ¿Qué quiere más que yo te dé? Te lo he dado todo en Cristo crucificado por ti. A mi Hijo estás perdonado y te doy mi Espíritu para que me llames Padre. Ya no tengo más que darte. ¿Qué quieres más? Que se te aparezca la Virgen. Que cambie tu esposa, que es un poco ácida, un poco agria. ¿Qué es? ¿Estás esperando? ¿Qué estás esperando? Que no sea tan egoísta el esposo. ¿Qué estás esperando? Un milagro. Yo te he dado a mi Hijo. Dándote a mi Hijo te lo he dado todo. ¿Qué buscan más? Los necios del Evangelio, que recibieron un denario y seguían con la mano así. ¿Y qué quieren más? No, es que yo he estado trabajando todo el día, he aguantado el peso del día y del calor, y me das un denario, y a este que ha trabajado media hora le das también un denario, entonces dame algo más. ¡Ya! ¡Qué bestia! ¡Qué ceguera! Pero ¿no te prometí yo un denario por la jornada, 8 horas? Sí, tómalo y vete. El denario es Cristo. ¿Quieres algo más de Cristo? No, es que yo esté aguantando el peso del día y el calor. O sea, a vivir en la iglesia, que es lo mejor que te puede ocurrir en la vida, la buena noticia de recibir el Espíritu Santo y llamar a Dios Padre, a eso le llama aguantar el peso del día y del calor, que yo no aguanto esta parroquia, no aguanto esta casa con los hijos, no aguanto. Pero estás loco. Tú no has conocido el yugo de Cristo. Toma mi yugo, que es suave. Conocer a Cristo es suave. Que llega a tu casa, siempre digo eso, y tu hijita de 4 años se te echa al cuello, se pasan todas las penas. El yugo de Cristo es suave, el yugo del mundo, ¡uf! Eso sí que es terrible. La amante, la moza, y te pide dinero, y te pide buenos restaurantes, y te pide perfume, y te pide vestido, y luego no tienes plata para tu esposa, y grito de tu esposa, ¿y dónde metes la plata? ¡Un infierno! Eso sí que es pesado. La vida del mundo, que deja a la esposa y a los hijos y se va, los sábados, domingos, con los amigos, jugar pelota, el trago, viene borracho, la mujer le grita, él le golpea. Madre mía, qué infierno. El yugo del mundo es terrible. El yugo de Cristo, viví en la iglesia, mi yugo es suave. Y tú al yugo suave le dices que has aguantado el peso del día y del calor y que quieres algo más que el denario. Pero si solo Dios basta, no te da el denario, no te da Cristo, ¿qué más quieres? Hermanos, cuánta necedad, en cuánta necedad estamos metidos. Bueno, pues hoy el Señor nos invita a convertirnos, a pedirle con fe como este leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme esta lepra de tanto egoísmo, tanto juicio, tantos malos pensamientos, tanto odio, siempre viendo la paja ajena de mi esposo, de mis hijos, y ni vivo ni dejo vivir. Señor, ayúdame, si tú quieres, puedes limpiarme. Ayúdame, Señor. Bien, hermanos, pues pasemos al banquete, aunque sea espiritualmente, lo reciban ustedes. Cristo es su palabra la que sacia, es su sus palabras son espíritu y vida. La carne no sirve para nada, dice el Evangelio. De pie, oremos a Dios nuestro Padre.